¿Y cómo está, comadre? Ay, comadrita, pues aquí apurada, que ya van a llegar las niñas y yo no he terminado de cocinar. ¿Y eso por qué, comadre? Es mi compadre que vuelve a llegar borracho. ¿Pero que no se cansa de tomar? No, comadrita, pero mira que no toma tanto. Lo que pasa es que ahorita está preocupado porque no tiene trabajo. Ay, mi compadre. ¿Qué pasó, Pascasio? Sí, ¿qué pasó, Agustín? ¿Dónde dejaste a tu compadre? No, pues todavía no se despierta. Ayer nos sacaste cargando de aquí, ¿verdad? Ah, qué tu compadre. Ese sí que se sabe divertir. Me encanta la tomadera. Además, ahorita que no tiene trabajo, pues yo le invito de vez en cuando. Digo, a mí también me gusta tomar, pero yo me la llevo lejos, ¿verdad? Yo no sé por qué dicen que mi compadre es bien borracho. Vieja, ya tengo hambre. Sírveme que ya me voy. ¡Vieja! Ya no ves que estoy ocupada. Espérame un poco. Órale, ¿que no ves que mi compadre me está esperando? Eres un desgraciado. Hace meses que no das un peso a esta casa. ¡Ah! Pero eso sí, quieres mandar como rey. Otra vez lo mismo contigo. Ahí quédate. Voy con mi compadre. ¡Córrele, vete con él! A ver si él te da de comer. ¡Y una familia! Compadre. ¿Qué pasó, compadre? ¿Está curándosela? Oye, te veo re malo, mano. Sírvele una a mi compadre, ¿no? ¿Quieres una? Gracias, compadre. Estoy siempre tan amable. Siéntate, compadre. Gracias, compadre. No como mi vieja, que me anda regañando. Otra vez volvió con lo del trabajo. Ya sabes cómo es mi comadre, hombre. No te preocupes. Todo va a ir bien. Lucita, compadre. Pues ya vi que tengo 4 meses sin trabajar. Pues tuve que vender los animales. La cosa está difícil, compadre. Pues sí. Mi hijo se fue para el otro lado y... Ay, mi ahijado. Su comadre nomás no me ayuda. Nomás me anda regañando. Ah, compadre, no se preocupe, hombre. Va a ver que a todos les va a ir bien. A los dos. Además, ¿para qué están los compadres? Eso es bueno, compadre. Es más, yo le invito otra. Vamos a brindar por nuevos tiempos. Échale papel. Pancasios. No te miras, ¿eh? Que tú no entiendes. Siempre tienes que estar borracho. Eres un bueno para nada. Me dijo que las niñas están dormidas y mañana tienen escuela. Pues que no vayan. Pon mi música, chingao. Yo soy tu hombre y te aguantas. Pues ponla tú. A ver si puedes hacer eso, porque tiene mucho que no puedes hacer nada. Luis de Asunción, a mí no me levante la voz ni me grite. Soy su hombre, así que me respeta.
tu mamá y están en el hospital. Por el chupe lo dejas todo. La familia, trabajo, amigos. A mí no se me acababan los días de pachanga. Yo dejé de tomar hace 9 años. Tu madrina me necesitaba y me necesitaba mucho. Yo tomaba como tu papá, pero cada día se pone más mal. Debe entender que el alcoholismo es una enfermedad y que necesita ayuda, y mucha ayuda. Mire, compadre, ¿a dónde ha venido a parar? Espéranos allá afuera. Mire, compadre. Ahora sí no la libro, compadre. Usted está haciendo mucho daño. Y le está haciendo más daño a quien usted dice que más ama. A su familia. Ellos lo necesitan. Pero lo necesitan sobrio, no borracho. Yo vivía como usted y entiendo cómo se siente. Cuando yo dejé de beber, recuperé algunas cosas que había perdido. Mi familia, la carnicería, y ahora me va mejor. Yo conozco un lugar donde se puede dejar de beber. Lo invito. Usted decide si deja de beber o se muere de borracho. No, compadre. Entiendo muy bien lo de la mujer y lo de mis hijas. Le prometo que no voy a volver a tomar. Pero no deje que Asunción se lleve a mis hijas. Y que me deje. Así como me dejó mi hijo. Le prometo que no voy a volver a tomar. A mí no me jure nada. La única manera que usted tiene de convencer a su familia y a usted mismo es buscando una solución. Yo se lo ofrezco. Yo hice muchos juramentos. Fui a la iglesia, le hice promesa a mi jefa, a mi vieja y hasta a mis hijos. Y nunca pude cumplir. Hasta que llegué a un grupo de AA, pude dejar de beber y me empezó a ir bien. Mire, compa, mejor prométame que me va a acompañar al grupo. Y usted será quien convence a la comadre con sus actos, compa, no con palabras. Gracias, compadre. Mi nombre es Mateo y soy alcohólico. Hoy sé que un alcohólico es alguien a quien la bebida le causa un continuo problema en todo el aspecto de su vida. Yo pensaba que mi manera de beber era normal. Siempre quería terminar borracho en cuanto empezaba yo a beber. Y gradualmente fui perdiendo el control. A veces se me olvidaban algunas cosas, a veces hasta por días. Hoy sé que eso es una laguna mental. También sé que fui un borracho problema desde mis primeras borracheras. Que nunca fui un tomador social, que se tomaba 3 y nada más. O un bebedor fuerte, que se aventaba largos periodos y después, creyendo que la había librado, el exceso de confianza pensaba que una no nos iba a hacer daño. Y terminábamos en los lugares que menos nos imaginábamos, pidiendo una copa de más. Lo peor es que lo hacía cuando no lo tenía planeado, cuando tenía algún problema o tenía que tomar alguna decisión. Ahí me di cuenta que era la fuga a todas mis responsabilidades. También me di cuenta del daño que le hacía a mi familia. Los remordimientos al otro día en la mañana después de la borrachera. Ver la cara de espanto de mis hijas. Los ojos del rencor de mi vieja. Pero no, aún así no entendía. No entendía hasta que llegué al hospital. Ahí es donde me di cuenta que tenía un problema con la bebida. Y fue cuando decidí pedir ayuda.
Ya ve, compa, cómo esto sí funciona. ¿Y usted que no quería venir? Y estoy feliz. Fíjese que mi primo Teodulo me va a prestar un dinero para comprar unos puercos y así empezar a trabajar. Esto del grupo me ha ayudado a mí y a mi familia. Ahora mi vida ya tiene sentido. Gracias, padrino. Qué bueno, compa. Le hago entrega de este pastelito. Pequeño en tamaño, sí, pero grande el deseo que tiene todo el grupo de que no caiga otra vez en la noche oscura del alcoholismo. Muchas gracias. Estoy feliz. Eso de vivir hoy por hoy es fantástico. Hay que platicárselo a tu padrino Agustín. Ya ves que él no sabe que estamos enfermos. Oiga, pa. ¿Sí? Estoy orgulloso de verla así. Ojalá y entienda a mi padrino que no puede solo, que necesita ayuda. Pues ojalá, mijo. Mira, pa, hablando de mi padrino. ¿Qué pasó, compadre? Agustín. ¿Qué pasó, compadre? Mira nada más cómo andas. Échame la mano, hijo. Mira nomás. No te puedes ni parar, compadre. Tranquilo, compadre. No, compadre, no te voy a invitar una, te voy a llevar a un lugar donde vas a ser feliz.